Shalom, shalom. Saludos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, Lion of Judah Society, en esta rama que se podría decir, esta extensión de la sociedad que reconocemos como LOJ Society Español, dedicada a los fieles y verdaderos Rastafari. Llamados y aprobados, incluso aquellos quienes empiezan a aprender y no limitado, es decir, quien desea allegarse a las cosas de Jehová nuestro Dios, bienvenidos están. Nosotros, pues, presentamos la oportunidad que las cosas que se están revelando en relación a la profecía del Espíritu de este tiempo, es decir, todas cosas manifestadas a Rastafari, a este nombre, la cabeza a quien da reverencia, es decir, la manifestación de Dios sobre la tierra en la persona de Kedama Behel Selassie, coronado rey de reyes de Etiopía, sobre quien es ungido no solamente la corona en el aspecto físico, pero ungido con el Espíritu verdadero de nuestro Señor y Salvador negro, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Su Majestad Imperial Haile Selassie I, nuestro Padre Santo, Padre de muchas naciones, Rey de Reyes, Él quien ha resucitado a nosotros formando como miembros parte del cuerpo de Yeshua HaMashiach, quien es a nosotros cabeza por cabeza. Autoridad nuestra es sobre la tierra a través del trono del rey David, por medio de su hijo Salomón y la unión de Salomón, rey de Jerusalén, con reina Maqueda, reina de Sheba, de Etiopía. Menelik estableciendo la dinastía salomónica en Etiopía, preservada para estos últimos tiempos, un testigo fiel para entregar a quien le corresponde la fe. Tewahero, el ser uno con la palabra viviente, activa, no dormiente, en espíritu y en verdad. En el cielo es nuestra autoridad, es decir, hemos heredado la claridad respecto a las cosas espirituales en altos lugares. A través de Cristo Jesús, en luz de su majestad. Porque las cosas ocultas es gloria a Jehová nuestro Dios, más las cosas reveladas es entregada a nosotros, quien las hemos heredado, sus hijos y hijas, Rastafari. La fecha para hoy es junio 10, 2016. La hora son las 4 en punto PM. Se aproxima el Shabbat, el sábado. Al cual le corresponde la lectura semanal Rastafari, lectura de Shabbat, lectura de sábado, lectura Senbet, número 34, titulada En el desierto. En el hebreo es titulada Bamidbar y en el amhárico Mitre Petah. Gustaríamos, durante este tiempo que tenemos, hacer un ligero repaso del libro del profeta Daniel, empezando con el segundo capítulo, y pues no tenemos gran cosa preparada, pero solamente información que hemos ya comunicado bastante veces, pero todo es en relación con principalmente el discurso que presenta Su Majestad Imperial Haile Selassie I frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, 1963. Veamos aquí capítulo 2. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbóse su espíritu, y su sueño se huyó de él, y mandó el rey llamar magos, astrólogos y encantadores,
y caldeos, para que mostrasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El mundo parece estar en búsqueda de las cosas secretas, mas las cosas secretas son reveladas a sus hijos. Rastafari, nombrados con nombre del Padre Santo, quien ha glorificado al Hijo, resucitado lo perfecto, libre de pecado, para declarar su palabra en perfección. Ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni caldeos podrán mostrar las cosas que se le entregan por herencia a quienes sobre su palabra, es decir, autoridad entregada al fiel, verdadero, llamado Rastafari. Versículo número 3 dice: Y el rey les dijo: He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Muchos desean saber, pero el juicio está en que realmente deseas saber, porque si uno te alusara, te iluminara con la completa verdad, fueras capaz de recibirla, es una pregunta que hacemos. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladores. Muladares, disculpen. Y si mostraráis el sueño y su declaración, recibiráis de mí dones y mercedes y grande honra. Por tanto, no, mostradme el sueño y su declaración. Aquí existe algo muy interesante. Babilonia, confusión, completa confusión, confusión de misterios, confusión de historia, confusión de espiritualismo, confusión de todo. Interesante como al rey se le escapó el sueño, pues en estos tiempos sabemos que muchos declaran conocimiento, conocimiento, diciendo haber recibido las respuestas o las interpretaciones del conocimiento antiguo, muchos movimientos, todos los cuales son falsos. Aunque la información no sea completamente falsa en algunas ocasiones, pero al rey se le ha escapado el sueño, por cual razón no puede entregar forma al conocido de las ciencias, de la sabiduría, de los antiguos, los caldeos, es decir, no puede entregar a ellos oportunidad para robarle el tiempo y burlarse de él. Así es de que es muy interesante como hoy en día tenemos que aceptar que entre toda la confusión existe el conocimiento perfecto, porque las escrituras indican que todo se sabrá, no habrá, no permanecerá nada oculto. Continúa diciendo, respondieron la segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, nomás van a delatar el tiempo, hacerse tontos o hacerse majes, estos magos, porque veis que el negocio se me ha ido. En otras palabras, esta es una verdadera prueba, porque si me pueden decir que soñé, ciertamente la interpretación que me den es, o sea, seguramente es cierto, porque
O sea, está la sabiduría esta que se le está entregando al rey de Babilonia, rey de confusión. Ahora, ¿qué diremos de esto? ¿El rey de Babilonia está recibiendo sabiduría del más alto? Pues claro que sí, porque es una herramienta o un vaso siendo exaltado para la destrucción, para que su exaltación, así cuando su majestad lo traiga hacia abajo en destrucción completa, sea más grande la gloria allá, asegurando que todas cosas sean puestas debajo de él, quien puso todas cosas debajo. Es decir, su majestad imperial, Haile Selassie I, ha puesto toda confusión, toda muerte, todo enemigo debajo de Cristo Jesús. Y donde pise el suelo de nuestros pies, ahí nosotros seremos sobre lo que pisemos, es decir, autoridad sobre todas cosas en la tierra. Continuemos. Y claro, todo respecto y en relación a su palabra, que al cabo es lo que nos interesa. No hablamos de qué va a pasar en el futuro en el juego de fútbol, qué va a pasar con este artista, qué va a pasar con no estamos aquí para platicar de nada que no sea en relación a la palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hay que no ser confundidos. No estamos aquí para adivinar los números ganadores del siguiente sorteo. O sea, toda autoridad es entregada al Rastafari en espíritu y en verdad, siendo que sea uno aprobado y no reprobado, pero de acuerdo a su palabra. Continúa diciendo aquí. Nos quedamos en el versículo. Bueno, vamos a continuar con. Quedamos en el versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto, que se muda el tiempo, por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podáis mostrar su declaración. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. De más de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Aquí es donde entra la glorificación a Jehová nuestro Dios. Él, ¿quién es el que es nuestra fuerza? El que vive y causa vivir nuestra fuerza, poder y potencia. 1963. Dice, veamos aquí para encontrarlo. Dice, nos dirigimos al discurso, el cual presentó Su Majestad Imperial Haile Selassie I ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, estos reyes que han sido descreditados y reemplazados por la congregación de primogénitos, es decir, el llamado fiel y verdadero Rastafari en espíritu y en verdad. Dice aquí. No lo encontramos. Un segundo. Todos nosotros deseamos vivir. Todos buscamos un mundo en donde el hombre es liberado del peso de ignorancia, pobreza, hambre y enfermedad. Esta es la ramera que anda paseándose sobre el caballo de estos motores. Ignorancia, pobreza, hambre y enfermedad.
que todos seríamos duramente prensados para escapar el reino letal de lluvia radioactiva si fuera que catástrofe nos superara. Los problemas que nos enfrentan a nosotros hoy son sin precedente, sin ejemplo. Estos no tienen contraparte en la experiencia humana. El hombre busca a través de las páginas de la historia por soluciones para precedentes, pero al fin no hay ni uno por encontrar. Esto entonces es el ultimado reto. ¿Dónde debemos nosotros buscar para nuestra supervivencia? Pregunta. Por respuestas a preguntas que nunca antes se habían preguntado. Dicen aquí los caldeos. Los caldeos respondieron delante del rey, dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo ni caldeo. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey, con ira y con grande enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Pensamos si dirigirnos al discurso o elaborar en esto. Continuaremos, dice, y publicóse el mandamiento y los sabios eran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Vean aquí como nosotros en captividad, en cautiverio, somos quienes preservamos vida. Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc. Arioc en el hebreo significa algo por el sentido como un tipo, un hombre tipo león, capitán de los de la guarda del rey, que había salido para matar los sabios de Babilonia. Aquí vemos una semejanza de lo que sucedió en el Éxodo. Es decir, el ángel de la muerte había de ir a matar los caldeos, o sea, es decir, los sacerdotes de las familias, los primogénitos, a quienes se les entregaba por haber nacido hombre, varón, primogénito, se les entregaba el conocimiento y la autoridad de reinar sobre la familia y el cargo de las cosas espirituales. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el negocio a Daniel, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Fuese luego Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo. Hablemos del Dios del cielo, el reino de los cielos, el quien reina sobre los cielos, sobre este misterio. El misterio este de confusión, los misterios de los antiguos, misterio Babilonia. Y que Daniel y sus compañeros no preciesen con los otros sabios de Babilonia. Nosotros somos distintos. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El juicio de la fuerza, es decir, Daniel dan juicio, él, Jael, el juicio de Dios es entregado a Daniel.
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre y los nombrados, yo agrego a esto, sin agregar y sin quitar, de Dios, de siglos hasta siglo, el Olam, Ha-Olam, como sí, Dios de los siglos, el Olam, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que da, el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Elegido de Dios soy Umexiaper, es decir, el rey de reyes de Etiopía, apuntado por el rey de los siglos, rey de los cielos, rey de la Dios, disculpen, Dios de los siglos hasta siglo, el nombrado de Dios, Dios el nombrado, el nombre de Dios, Dios de los cielos. Él es quien muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te hablo, te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Básicamente lo expresamos pues en manera que gloria a Haile Selassie I en Cristo Jesús, ungiéndonos en el mismo Espíritu Santo, siendo uno, somos uno. Porque en él resplandece la luz. Quien desea saber los secretos, no se los ocultamos a nadie. No es como si nosotros queremos guardar codiciosamente la sabiduría. Como hay tipos que dicen, ah, esta es una perla, o sea, una perla que debo guardar y nadie debe saber. Nadie quiere saber, pero la cosa está muy clara. La revelación ha sido manifestada a quien se le ha entregado y somos nosotros Rastafari. Y libremente hemos recibido, libremente entregamos, pero desafortunadamente el mundo lo rechaza porque se da cuenta que prefiere no saber. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Fue y díjole así: No mates a los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la declaración. Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey y díjole así: Un varón de los transportados o esparcidos aquí en las Américas de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación de su palabra, de la palabra de Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Pregunta. Hemos recibido algo aquí interesante porque, y no estoy seguro, pero hay una posibilidad de que se nos demuestre algo muy interesante mientras hablemos. Los magos, recuerden los reyes magos que se les dice. ¿Por qué reyes magos? ¿Acaso en verdad eran algunos de ellos o entre ellos reyes? Pues veremos y aprenderemos si así es el caso. Los magos, conocidos como Sebs, Seb-A,
Sequel en Etiopía. Fueron hombres de sabiduría del Oriente quienes venían a Betlehem con regalos. Para adelantarnos, dice, tradición dice que los regalos fueron presentados al niño Cristo, al niño elegido por Beltasar, el oscuro de color rey de Etiopía. Así cumpliendo la profecía de Isaías, en la cual dice que el oro y el frankincenso habría de ser traído de parte de los gentiles, de las naciones, para dar honor al rey celestial. Tradición dice que los regalos fueron presentados al niño elegido, al niño Cristo, por parte de Baltasar, rey de Etiopía, negro en color, color oscuro, rey de Etiopía, Baltasar. Un segundo mientras guardamos esto. Ya se nos había dicho a través de unos sacerdotes de la iglesia etíope en 1991, 1992 quizás, en donde Raziel Dinosteferri, Wendom Yaron, mi hermano Yaron, había, o sea, la sociedad inició como un tipo club de escolar. Ya ves cómo existen las organizaciones fraternas, o no sé cómo se les llaman, en donde tienen grupos y se llaman por nombres griegos. Pues Raziel Dinosteferri empezó la sociedad como uno de esos hermandades, o no sé cómo, o fraternidades, no sé cómo se les dice, pero, o sea, con origen etíope, es decir, declarados como casa etíope. Y pues organizó, como lo ha hecho y lo ha continuado haciendo, organizó un evento en donde se presentó un sacerdote de la iglesia etíope. De hecho, no se presentó el que iba a venir, pero se envió otro. Esto sucedió más o menos en el 1991, lo cual el video, el audio de la presentación fue subida al canal en YouTube, creo que Rastafari Sabbatical. El título del video no recuerdo. Ya fue hace más o menos quizás un año y medio, tal vez, no sé, tal vez menos, tal vez más, no recuerdo. Y ese individuo había testificado que todos fueron etíopes, es decir, árabes o etíopes, pero que el rey de Etiopía fue entre ellos quien se presentó a entregar regalos al niño Cristo. Es decir, árabes etíopes, siendo que Surarabia era bajo control etíope, parte del reino etíope. Vemos que no es la única referencia al rey de Etiopía presentándose a presentar regalos al niño Cristo. Salmo 72, versículo 9 dice: los etíopes se prostrarán delante de él, sus enemigos lamerán la tierra. La mera verdad, no nos habíamos dado cuenta del nombre Baltasar y todo eso. Lo cual, pues, ¿qué hacemos de esto más que recibirlo? Si no nos parece, por cualquier razón, es cuestión de pues, crucificar el cuerpo, crucificar nuestras ilusiones, nuestros deseos, las imaginaciones y decir, bueno, pues, si todo da indicación de que así es, pues que así sea.
Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra, los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Sheba y de Saba, de Seba, ofrecerán dones. Veamos aquí, versículo 25, libro de Daniel, capítulo 2. Entonces Arioch llevó prestadamente a Daniel delante del rey y díjole así: un varón de los transportados de Judá he hallado, el cual declarará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar. Saben que por un momento creí que me había confundido, pero, o sea, la conexión está en que Daniel es como un tipo Beltasar, o sea, quien va, bueno, Beltasar, uno de los magos etíopes, quienes va a presentarse al rey confundido, Herodes. Entonces, para aclarar esa conexión, no deja de ser interesante porque Daniel significa el juicio de Jehová. Y Cristo Jesús, él mismo dice que la reina del austro, del mediodía, la reina de Saba, de Seba, de Sheba, la reina de Etiopía se levantará en juicio y condenará a esta generación de víboras, de culebras, de serpientes. He aquí un más grande que Salomón, un mejor que Jonás. La parte de Jonás es, o sea, Babilonia, es confusión, la cual puede ser aplicada a, veamos aquí, tendríamos que revisar el inglés. Segundo. O sea, hay dos partes a este sueño y la revelación. La primera parte es en 1936 en Ginebra, Suecia. Y la segunda parte es en los Estados Unidos de Norteamérica, Nueva York, Nueva York, en la frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jonás predicó ante los de Ginebra o Nínive y Nénevá y Jonás presentó ante ellos y aquí encontramos que Daniel testifica delante de rey de la confusión de Babilonia y existe una conexión y la declara Yeshua HaMashiach en que en una escritura, en un evangelio dice que un mejor que Salomón y en otro dice un mejor que Jonás. Cuando se refiere a Jonás dice que la señal, ninguna señal se les dará más la señal de Jonás, o sea que será resucitado del estómago de la ballena. Y pues bueno, vamos a continuar. Es mejor continuar con lo que teníamos en mente y no pues desviarnos tanto, pero aunque todo tiene relación muy clara. Dice, Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sus sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios, Ahadu, anda en los cielos, el cual revela, disculpen, los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Hoy nosotros, mañana ustedes. ¿Qué respuesta llevo a mi pueblo de Etiopía? Dios y la historia no olvidarán su juicio. 1936,
Ginebra, Suecia. 27 años después, 27 años, hace 27 años, estuve presente de pie frente a la misma organización que fracasó guardar pacto y ahora ha sido reemplazada, resucitada por esta nueva organización, reemplazando la antigua, descreditada por su antecedente. Hoy, en esta asamblea, existe quizás la última oportunidad. Veamos aquí, continúa diciendo. Mas hay un Dios en los cielos. Y recordemos que en 1936 Su Majestad Imperial mencionó que no hay gobierno sobre la tierra superior uno al otro, con la excepción del único que es arriba de cualquier otro tipo de gobierno, es decir, el gobierno de los cielos, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno del Dios de los cielos. Dice, mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos, se te subió por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya más que hay, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, testificando a nosotros. Dice, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Realmente desean saber las cosas que son guardadas secretas, porque cuando uno las testifica, se revela lo que hay dentro del corazón de quien dice ser cristiano, de quien dice ser judío. Tú, oh rey, veías, y he aquí, una grande imagen, la única imagen que es superior a ninguna otra, es a la imagen y en la semejanza de nuestro Creador, que es bueno, criónos a nosotros. Él nos crió a nosotros. Hembra y varón, varón y hembra nos hizo. Dice, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos en viento, y nunca más se les halló lugar.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, un gran gobierno, una potencia Rastafari que hinchó toda la tierra. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey de reyes. O sea, no hay gobierno superior uno al otro más el de nuestro Señor Jesucristo. No hay imagen a la cual debemos seguir más que la vida ejemplar de Jesucristo. No hemos sido formados en imagen o semejanza a ninguna otra persona más a la de Jesucristo, quien ha sido resucitado por él, quien lo ha resucitado. Su Majestad Imperial Haile Selassie I. No hay verdad fuera de la verdad que Dios se ha manifestado sobre la tierra como hombre en la persona de Haile Selassie I. El templo de la perfecta adoración y alabanza con gracia al Todopoderoso, al Dios de los cielos, es esta roca, esta fundación. No cortada con mano de hombre, mas formada por el mismo Dios, quien la creó. La misma piedra ha sido rechazada por los mismos que la han rechazado. La cosa, o sea, hay tantas conexiones, pero la cosa importante de reconocer aquí es que la Biblia no habla de la persona común y corriente. Habla a nosotros. El mundo va a continuar en confusión. Y si llega a ser diferente, pues, o sea, qué suave, qué más quisiéramos. Pero no vamos nosotros en lo personal a cometer el mismo error que cometen todos en brincar a conclusiones las cuales no hallamos en las escrituras. La salvación es individual. Quienes se les ha entregado poder verlo son vivos y habitamos entre los muertos, mas no nos contaminamos por los muertos. Las cosas secretas son gloria, son la cobertura, son ocultas, glorificando a él quien las esconde, él quien resplandece en las tinieblas como luz admirable. Y las cosas reveladas a nosotros, sus hijos, no a la persona común. No vaya a ser que una cosa santificada sea hecha común. No es para todos. No es para que todos lo sepan. Claro que sí es para que nosotros lo declaremos abiertamente sin vergüenza a todos. Pero no todos lo van a recibir porque no todos somos de él. Y si cambia esto, prefiero estar equivocado, pero no estoy preparado para... He vivido demasiado tiempo para enredarme con estas ilusiones, ilusiones, ilusiones. Cuando se trata de el hombre confrontándose con su con deberíamos de leer el discurso de Su Majestad Imperial, porque ahí nos dice con claridad todas cosas. Dice Su Majestad algo por el sentido de que he vivido demasiado tiempo para adorar estas ilusiones. El hombre no es capaz de dejar al lado su interés acerca de sus posesiones materiales. ¿Por cuál razón el mundo rechaza entrar a la luz? Porque no hay luz en ellos. Vamos a continuar a ver qué podemos ver aquí. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres,
bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Mas presenta a nosotros oro probado por el fuego. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzado, desmenuza y doma todas las cosas, las hace corruptas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que vistes el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que vistes, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Muy interesante. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, reino de los cielos entregado a nosotros, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortado o cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel. Y mandó que les sacrificasen presentes y perfumes. Y el rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchas y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia, reinamos sobre la confusión. Y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey. Veamos aquí, versículo 25. Vamos a investigar un poco acerca de Belsasar, rey de Etiopía. Daniel siendo la sombra de lo que había de venir. Vamos aquí. Que encontremos.
Melekana Amar Daniel, Shum, nombre Belteshazzar. Vamos a oprimir aquí a ver qué aparece. Y nos disculpamos por no haber preparado una presentación, solamente queríamos pues improvisar un poco, aunque no estamos satisfechos con lo que hemos revelado. Es práctica, es una presentación ligera. Dice el cuarto de los profetas, de los grandes profetas, tomados como por parte del cuando se roban a alguien, no sé. Señor de los tesoros en hechos rectos, enderezados, quizás. Oh, interesante, dice príncipe de Bel. Príncipe quien Bel favora. A terminación, cuál es agregada la palabra en el Semtic como la marca de la genitiva. No sé, Belteshazzar, el asirio babilónico, nombre de Daniel Nebu en la corte de Nebucodonosor, disculpen. Bueno, ¿de dónde es el origen de esta palabra? A ver. Dice, es la misma significancia en el origen de la palabra. Bueno, el príncipe de Bels. Es curioso porque nos recuerda al príncipe donde sale Will Smith. ¿Cómo se llama? Fresh Prince of Bel-Air. El príncipe de. Es un programa ya viejo, pero no sé, algo curioso, pero vamos a pausar. Nuestra idea principal era enfocarnos en el discurso, aunque pues vamos a finalizar con la respuesta de cómo es que Daniel puede recibir directamente del Dios de los cielos misericordia y encuentra favor ante a él. Y es entregado la revelación de las cosas ocultas a la gloria de Yah en Cristo. Dice, ¿dónde habíamos quedado? Nosotros primeramente debemos mirar, como hizo Daniel, buscar al omnipotente todopoderoso Dios, quien ha elevado al hombre arriba del animal y dotádolo a él con inteligencia y razón para razonar inteligentemente. Nosotros debemos poner nuestra fe en él. Y él no nos abandonará o permitirnos destruir la humanidad que él ha creado en su imagen. Nosotros debemos buscar mirar hacia nosotros mismos dentro de la profundidad de nuestras almas. Nosotros debemos llegar a ser algo que nunca hemos sido, por cual nuestra educación y experiencia, lo cual los caldeos, los magos, astrólogos no nos pueden entregar, y ambiente nos han malamente preparado. Nosotros debemos llegar a ser más grandes de lo que nosotros jamás hemos sido, más valientes, es decir, en coraje, más grande en espíritu, más amplio en el callado. Nosotros debemos ser miembros de una nueva raza, construyendo un nuevo templo no cortado con mano de hombre, superando insignificantes o pequeños prejuicios, debiendo nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Empieza diciendo, señor presidente, distinguido, delegados, 27 años atrás como emperador, rey de reyes de Etiopía, monté yo una tribuna en Nínive o Ginebra, Suiza, para abordar a la Liga de Naciones una apelación por el alivio de la destrucción que había sido desatada contra mí en defenso país
por el invasor fascista. Hablé entonces yo para la conciencia del mundo. Mis palabras fueron desatendidas, pero la historia testifica la exactitud de la advertencia que yo di en 1936. Hoy en él estoy de pie frente a la, de pie, o sea, los pies. Hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder al manto descartado por su descreditado predecesor. En este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva, cual yo, sin éxito, invoqué en Ginebra, en Nínive. Aquí en esta asamblea descansa la mejor, posiblemente la última, esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad. En 1936 yo declaré que no era el pacto de la Liga que estaba en juego, sino la moralidad internacional. El compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos falta. El Estatuto de las Naciones Unidas expresa la más noble desesperaciones del hombre. La aplicación de fuerza en el asentamiento de disputa entre estados, la aseguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos, sin la distinción a raza, sexo, lengua o religión. El cuidar a salvo la paz internacional y seguridad, pero estas también, como fueron las frases del pacto, son solo palabras. Su valor depende completamente en nuestra voluntad para observarlas y honrarlas y darles contenido y significancia. La preservencia de la paz y gobernante de las básicas libertades y derechos humanos requieren valor y eterna vigilancia, valor para hablar y actuar y si lo es necesario sufrir y morir por verdad y justicia. Rey de paz, rey de justicia, rey de reyes de Etiopía, Haile Selassie I. De este real sacerdocio, con pontífice, como pontífice a nosotros, Yeshua HaMashiach, Melech Tzadik, rey de justicia. Eterna vigilancia, que la menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir no detectada y sin remedio. Estas lecciones deben de ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación, por el rey de los siglos, en siglos, generación por generación, y esa generación es afortunada ciertamente que aprende de otra y no su propia amarga experiencia. Esta organización y cada uno de sus miembros cargan en una impresionante y maravillosa responsabilidad en tener que observar la sabiduría de la historia y aplicarla a los problemas del presente en orden que futuras generaciones puedan nacer y vivir y morir en paz. Esta es la prensa de la que hablaba Daniel. Si fuéramos a fracasar en lograr esta meta, nosotros entonces hubiéramos condenado las generaciones que están por venir a heredar la tragedia de nuestro tiempo. Yo he vivido un tiempo demasiado alargado como para entretener varias ilusiones sobre la esencial ciega mentalidad del hombre cuando llevado a surtir confrontaciones con la emergencia de control sobre su seguridad y sus intereses de propiedad. Ni siquiera hoy, cuando tanto está en juego, hubieran muchas naciones con gusto y confiar sus destinos en otras manos. Aún este es el ultimátum presente a nosotros, asegurar las condiciones cual el hombre va a confiar en una más grande entidad, al Dios de los cielos, o arriesgar aniquilación. Convencer al hombre que su salvación depende de la subordinación de interés nacional y local al interés de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre. Estos son los objetivos ayer inasequiables, hoy esencial